Estos animados de Tony Jerry, vamos entonces a conversar acerca de tránsito. Vamos ya a un tema un poco más sensible y estamos hablando del derecho de vía. Lo hacemos con el mayor Ernesto González Rodríguez, primer oficial de tránsito en Granma. Bienvenido, mayor. Siempre llegamos a esta etapa del año ya con un balance de lo que ha estado ocurriendo y estadísticas que muestran cuáles son los factores que más inciden en la vía. Sí, buenas tardes, Alan, y para ti y para todos los televidentes. Bueno, decirte que es importante que todos los usuarios de la vía conozcan las principales causas de la accidentalidad. En este caso, por eso vamos a estar abordando el tema del derecho de vía, que está entre el 35% de los hechos que más inciden en la accidentalidad en la provincia hasta el cierre del mes de julio. Por eso que derecho de vía no es más que el derecho de pasar antes que otro en una intersección o un estrechamiento. Una intersección es donde confluyen dos o más vías. Por lo tanto, hay que tener conocimiento de eso. Y entre las causas que generan estos accidentes del derecho de vía es la señal de pare, se del paso, las luces del semáforo. Esas son de las que más inciden para las violaciones que los usuarios inciden para que ocurran los accidentes del tránsito. La señal de pare es de la obligación de detenerse ante la vertical de esta señal, y si no tiene visibilidad, entonces es que usted sale, busca visibilidad en la intersección, y si no viene ningún vehículo por la vía transversal, entonces usted continúa la marcha. La señal de ceder paso igualmente es disminuir la velocidad en la intersección, y si no viene ningún vehículo por la vía que usted pretende cruzar, entonces continúa la marcha. Y las luces del semáforo, todo el mundo sabe, la luz verde es la que te da continuidad, que usted puede seguir por esa intersección. La luz roja es detenerse obligatoriamente, y la luz amarilla indica que usted se va a producir un cambio de luz. Sí. Y hay personas que a veces obvian esto y lo que hacen es aumentar la velocidad cuando te ponen esta luz y sí, como para que pues, llegara a tiempo, pero a veces no da tiempo. Y entonces el otro que está esperando que le pongan la verde sale y a veces ocurre el accidente por estas causas. Está listo ya con el pie en el acelerador y ahí viene el hecho. Y ocurren estos hechos lamentables que ya lo hemos dicho ahora, más del 35% de los hechos son por no respetar el derecho de vía. Por lo tanto, respetar las señales de pare, ceder paso, las luces del semáforo es muy importante. Queremos decir que los vehículos que han incidido en estas violaciones del derecho de vía están los autos, las motos y las motorinas. Volvemos a caer el ciclomotor. En el tema del ciclomotor, volvemos a recordarlo, es muy importante que los usuarios conozcan qué es un ciclomotor, vehículo de por lo menos dos ruedas, capaz de alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, con motor térmico de cilindrada de hasta 50 centímetros cúbicos o motor eléctrico de hasta 1000 watts de potencia. Todos los vehículos que reúnen estos requisitos son, por el concepto y definiciones de la ley 109, ciclomotores, y su conductor, para poderlos circular por las vías del país, tiene que poseer la categoría A1. Y usar, además de eso, casco de protección, el conductor y los pasajeros. Y registrar el vehículo. Y además de eso también, si son asistidos por un acelerador de mano, tienen que inscribirse en el registro de vehículos y ponerle la chapa, lo que todo el mundo conoce. Además de eso, los requisitos para optar por esta categoría es haber cumplido los 16 años de edad, pasar la escuela de educación vial y conducción, aprobado el curso, entonces les da derecho a hacer el examen médico aprobado por el facultativo correspondiente, entonces le da derecho a hacer el examen teórico y práctico que realiza el Ministerio del Interior. Aprobado esto, entonces ya usted puede conducir este medio de transporte. ¿Qué tiempo toma todo este proceso desde que usted quiere ya acceder a la licencia? Bueno, eso depende de los distintos cursos que tiene la Escuela de Educación Vial, que hay algunos que duran dos semanas, una semana, depende el tipo de curso que usted opte. Sí.
y después ya los exámenes que usted lo puede optar sacando su turno de reservación en las unidades de trámite. Correcto, muchísimas gracias. Terminamos como siempre con el lema mayor. Sí, como no, en la vida conocer es precaver, hazlo bien. Hagámoslo bien siempre. Gracias al mayor Ernesto por traernos esta información muy valiosa, por cuidarnos todos.